¿Anda mal? Ok. Hola Elvia, ¿cómo estás? Qué milagro verte. Bueno, leerte, ¿sabes? ¿Cómo te va? Ya desde que eres famosa ya no me hablas. Pues mira, no me volví influencer ni nada por el estilo, pero en lo que estaba en buscando trabajo, decidí ponerme streamer, que es algo que siempre había querido hacer. Wolf, tengo una condición en el corazón, no sé si sabías. Y tu chiste casi me mata de la risa. ¿Qué Joker? ¿Pero por qué Joker? No entiendo. Gracias, Wolf. Ya casi resuelvo el acertijo. Cabe destacar que se me fuera la luz. Sí, no, eso no lo resolvió. Disculpa, Axel. Por cierto, Elvia, también estoy en Twitch. Si te interesa. Creo que puse en la descripción mi Twitch. Si te interesa, ¿no? No es de a huevo.
Dale, Pedro, cuídate. No mames, eso es lo que tengo que hacer, bro. Eso es lo que tengo que hacer. No gritar, Axel. Gritar nunca resuelve nada. Ah, en Twitch puedes mandar gritos, Elvia. Eso es muy cierto. Puedes mandar un ¡ay, papi! Siempre aprecio los ¡ay, papis! Ándale, y ya me te cuidas ice también. Ah, verga, no tengo que hacer eso, bro. And his name is John C. Y mandar este de Jocina también. Verga, si necesito el doble salto. Ayuda. ¿Cómo que se te trabó? ¿Cómo se te trabó? ¿Dónde se le trabó? Probablemente en su casa. Es todo lo puede el poder del amor. Excepto... Ah, ok. Excepto eso, bro. Yo acabo de cambiar el celular. Si me desconecté no fue porque haya seguido tu consejo, Ale, digo Axel. Fue porque honestamente estaba checando mi celular y a ver qué podía y qué no podía hacer. O sea, no eres tú, soy yo. Vale, verga que el poder del amor lo puede ganar un helicóptero de combate Apache. ¿Los helicópteros de combate Apache? No lo sé, Rick, parece falso. Por favor, deja de ver películas. Esas cosas no existen. Puta madre.
la cagué. No mames. Me tardé demasiado, boludo. Los misiles teledirigidos no existen, por favor, deja de soñar. Ahora me vas a decir que el conejo de Pascua ni el amor existe tampoco. No sé, no voy a ver lo que sea que hayas mandado porque no existe. Bro. Okay, creo que me tengo que esperar un poquito. ¿Sí? Se la van al Apache. ¿En serio? No tú en serio, simplemente lo que tiré esta madre. Ah, ok, así es, ok, ya comprendí. Sí la vi, pero no me acuerdo. Papures, pero no he recibido nada. ¿Por qué voy a hacer papures de a gratis? Ustedes no lo ven, pero ahí son papures. Ah, ok, ya. Retroactivo. ¿Qué estás poniendo tú, Axel? No mames, lo hice mal. Lo hice mal otra vez. ¿Sabes qué puede pasar en 40 segundos? En 40 segundos puedo ver al amor de mi vida. O sea, mi novio. No, obviamente mi novio. Voy. Ya casi estoy en nada de completar esto. Solamente necesito un poquito de tu paciencia, joven Axel. Se llama Celeste. Es un juego que habla sobre... Es un juego que habla sobre la salud mental. Disfrazado de un plataformero increíblemente difícil. ¿Qué tienes? Exactamente, la idea que tengo es la buena, güey. Simplemente... No soy suficientemente bueno. Ok, me hace falta uno. Según yo para allá ya entré. Saqué a Mona.
creo que no. Ajá, ¿qué mona? Estoy un poco perdido. ¿Crees que si lo hago para la izquierda también? No hay nada para allá, güey. Bueno, vamos a ver tu clip, Axel. Rapidísimo, Oye, desearía que siempre te ah. hablaras conmigo, porque así seríamos mejores amigos por siempre y para siempre. Y si de algo pueden estar muy seguros, es que no existe nada más poderoso que el deseo de un niño pequeño. Con excepción de un helicóptero Apache. Un Apache tiene ametralladoras y tiene misiles. Es una increíble e impresionante pieza de armamento. Una verdadera máquina de la muerte. Gracias, Axel, por darme contexto, bro. I wish you could really talk to me. Because then we could be Verga. best friends forever and ever. Now, De haber if there's one sabido. thing you can be sure of, it's that nothing is more Espérate. powerful than a Hijo de young puta. boy. Ya. Sí, es lo mismo que estaba viendo, ¿eh? No. No hay nada para arriba. Para allá fui. Okay, ya no está iluminado ahí, tampoco ahí. Ok, debe haber. La quinta llave es mi corazón. No mames, quinto elemento. No vengas con mamadas. Ah, es que no he actualizado el. No he actualizado el título de Facebook. Qué bueno que me dices, Elvia. Ignoren la falla técnica, por favor. Celeste. Está. Drofos. Draw. Ahora es celeste. Súbete, perdedora. Andas valiendo verga. Me tiraron el stream de Facebook porque salió ese pedacito de la película de Ted. O sea, no mames, me tiraron el stream de Facebook, güey. Por ese pedacito, güey. No, 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 no. Me tiraron el stream de Facebook. Ya lo prendí. Ah, huevo, ya. Ya sé para dónde. Ah,
Ya aprendí el de Face otra vez. ¿Ves, Axel? Por eso yo no voy a ver videos en stream. Déjame matarte. A ver, según yo ya debería estar prendido en Facebook. ¿Sí? Sí, está ya. Oblígame. Alguien me está hablando, ¿verdad? Ahí está, papi. Güey, es que pinches espermas eso, güey. Ah, ya me acuerdo que tanto estaba. Morir. A ver si te sigue trabando, güey. En Twitch. Pero me tenía que haber esperado. Madre, por querer hacerlo rápido, güey. Otra vez. Pero ¿cómo le hago yo? Ah, ok, tengo que soltarlo luego. Ahí está, easy peasy, güey, tu mamá en bici, güey. Por favor, cállate, Axel.
alcanzo a llegar. No, por lo menos no hacia arriba. Ay, verga. Otra vez. Otra pinche vez. No mames, ni siquiera salté. Güey, eso no me tocó, güey. Necesito saltar hacia la derecha y luego hacia arriba. Ok. ¡Solo salta hacia arriba! Ok, solo un juego, Max. Solo un juego en el que tienes que morir muchas, muchas veces. Y no alcanzar el favor. Tengo calor, ustedes no. Verga. Casi. Ok. Mira, se va a poner la solución. Pues, apreté L. Ah, sí me mamé. También me mamé. Y ahí. Okay. La paciencia es una virtud que creo que no tengo. Ahí está, o quién es pinche verga. Perda esa. Au. No. Es tan fácil. Olvídalo. Necesito hacer que pase por ahí, ¿eh? Verga. Me está dando una idea. Mm.
de que tal vez estoy haciendo las cosas mal. Solo tal vez. Ahí está, a huevo. ¿Para qué? Aika, muchísimas gracias por esos 10 bits. Te debo el papure. Estoy concentrado en... Gracias por ese guau. ¡Ah, cabrón! Muchísimas gracias. Ludenor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora el papure. Bueno, les debo el papure. Ahí va. Andaba checando qué pedo ver con las con unas aplicaciones de mi celular. Ahí está, güey. Ahí está el papure, güey. Gracias por las estrellitas, amigos. No mames. Buenísimo juego, papi. O sea, excelente juego, güey. Neta, no sabes de qué te estás perdiendo, güey. Aquí son las 8 de la noche. Tú estás en Chile, ¿verdad, Luda? Sí, me lo tengo que hacer eso. ¡Buenas, muchachos! ¡Buenas, muchachos! No, no te han respondido. Tiene un delay de 5 segundos, José. No, no quieren saludar. ¡Huevos, muchachos! Que qué groseros, dice. Dice mi hermano. ¿Ya te dijeron hola? Ya se fue. Ok, ya vi que tengo que hacer, wey. Sí, aquí es bien temprano todavía. No mames. No. Madre, ¿por qué uso primero, bro? Estás como dirías tú, Wolf, como dragón. ¿Mitad dragón? No. O sea, lo que tengo que hacer está bien sencillo, bro. Es poner al pez globo en medio. Bro.
Y... no cagarla, güey. Literal, es todo lo que tengo que hacer, güey. Ahí está, güey. Es todo lo que tenía que hacer, güey. Hijo de tu puta madre, pinche pez, güey. Hijo de su putísima madre, güey. Ahí está. Pero sí, oiga, Celeste es un juego difícil, güey. No te voy a mentir. ¿Qué vergas tengo que hacer, güey? Ah, ya. Si es un juego que requiere... materia gris, cosa que a veces me falta. Pero fuera de eso es un juego muy, muy bonito, güey. Como pueden ver. Por dos. ¡Esta madre! Pero sí, o sea... alguien con habilidad normalmente pasaría esto de un putazo. Suele ser un juego muy preciso. Y odio mi vida. En este punto, odio mi vida. O sea, es de esos juegos. No sé si alguno alguna vez ha jugado los juegos de Mario, en los que no hay vidas, solo mueres y te das cuenta. Este es ese tipo de juego. Sí. A ver. Literal. Ah, okay. Mira, eso es lo que tengo que hacer, bro. Es pura prueba y error este juego. Tal vez no es para todos. Pero voy a decir que es un juego ultra divertido. Tengo que ser más rápido. Arriba, diagonal, güey. Tiene que ser arriba, diagonal. No hay. Ni ahí. We'll be right back.
Tengo que ser todavía más rápido, güey. Ok. Fui demasiado rápido. Pero no hay pedo. Algún día lo lograré. Puta. Güey, estoy muriendo en partes en las que nunca había muerto, güey. Iba a decir morido. Ándale. Creo que ese es el tiro que quiero, güey. No, ese tampoco. Casi llegó. Estoy pensando muy seriamente en mañana, temprano en la mañana. Hacer otro run del Final Fantasy X. Me quedé con como esa espinilla, güey, de poder completarla, güey. Y no quiero parar, güey. Probable que mañana, pues, digo, empiece súper temprano, porque digo, el speedrun de 9-10 horas no es exactamente corto. Voy a prepararme a menudo, bien suave, para no morirme de hambre. Y ay, qué mucho morrito, qué rico. Estoy muriendo en la misma parte, güey. Puta madre, güey. Tenía que haber hecho hacia arriba, güey. Au. Verga. Muchas gracias por esos 40, Juan Wolf. Te lo agradezco mucho. ¿Cuándo vas a volver a hacer stream? Ya sea un día que no te sientas mal. ¿No? Ok, sí, no, tal vez. O sea, ¿de plano te sientes tan mal? Pero, o sea, ¿es náuseas? ¿O sientes como vómitos? ¿Y qué tal si juegas en Duel Links? Con una sola mano. Digo, me han dicho
que los hombres tienen un poder muy especial para jugar cosas con una sola mano. Ok, tenía que haber esperado ahí, güey, y no usar los dos brincos. Ándale, podrías jugar Slay the Spire. No hay ningún problema con eso. Digo. No hay nada de malo con variarle un poco. Soy la prueba viviente de eso. De hecho, cuando les dije que estaba probando el celular, en realidad me puse a descargar el League of Legends Wild Rift y me puse a jugar con un amigo y pues sí caí en el vicio, pero ahora de celular. A mí me tocó a mí el jueves a mi novia. ¿Pero cuánto te dura el efecto? ¿Te dura como uno o dos días? Ah. No mames, ahí tenía que haber caído rapidísimo. ¿Qué vacuna le toca a ella? ¿O se están dando diferentes vacunas allá en Chile? ¿Cuáles están dando? ¿La AstraZeneca también? Sinovac, esa no la he escuchado. Normalmente las que más he escuchado mental, la Pfizer y la AstraZeneca. Que okay, creo que ya vi cuál es el truco para morir. Para morir. Ya vi cuál es el truco. Sentir nada más. ¡No! Tenía que haber agarrado. Bueno, para eso ya fue un avance. Estoy seguro que ya me morí más de 100 veces aquí. No, solo quería ir hacia abajo. Estoy apretando tanto mi mundo que estoy seguro que me va a dar un calambreo. No mames. Ya vimos cómo se hace. Para morir. ¿Qué? Siento que me estoy adelantando demasiado. ¡No!
Pues, fuera de todos, Wolf, déjame decirte que yo estoy muy orgulloso porque, amor, si estás escuchando esto, mañana entra a clases después de tener que dejarlas por exceso de dinero. Y estoy muy orgulloso de ella. Aún no sabemos cuándo nos van a poner a ninguno la vacuna. No mames, tengo que ser más rápido. Okay. Todo pendejo, no toque el cubo, bro. Wey. Si me había agarrado, no mames. O a lo mejor me agarré de más. Okay. Ahí sé que salió mal. Pero es que... ¿Cuánto sube? No sube tanto. Si lo hago en diagonal no sube tanto, güey. No sé por qué está subiendo tanto. Ok, diagonal. Ok, ya. Creo que ya me hice el mapa mental. Y lo hice mal. Como decías, güey, la idea está bien. La ejecución es pobre, güey. Ahí pude haberlo hecho. Tal vez si me voy en la parte de atrás. Ok, sí. Tengo que irme por la parte de atrás y luego por la de adelante. ¿Para qué? ¿Para qué? Hijo de puta, bro. Hijo de puta, bro. Y no le puedo echar la culpa al juego. Y es lo que más me emputa, güey. Porque la culpa de todo esto la tengo yo. Esa diagonal sí fue mi culpa. O sea, todo ha sido mi culpa.
Ah, gracias a todo lo que es bueno. Ah. Esto no puede ser el final, amigos. Obviamente no. Ah, verga, pinche sale esto. Perro. ¿Cómo que faltan tres? ¿Cómo que faltan tres? Güey, ¿de dónde me faltan? ¿Será que tengo que hacer los B-sides? A ver. Sí, vamos a volver al mapa. Ah. Tengo que hacer los visuales. Okay. Ah, para que me suelten los sisas. Dígame, joven Wolf. Pero por supuesto que sí. Date como magnate. Pero sí, sí, sí está en el Game Pass. ¿Qué cosa? Ah, sí, es que sí lo quería en Steam, pero eso fue antes de conocer el Xbox Game Pass y que mi vida cambiara. Soy un hombre diferente después de que tengo el Xbox Game Pass. No es que se la super macro mame, pero sí.
Está muy bueno el servicio, güey. Tan bueno que EA se juntó con ellos. Dude. Tengo que voltear a la derecha. No tan a la derecha. Ok, tal vez agarro ese arriba. Ándale. A puta madre, bro. Me empujó, hijo de puta, güey. Ah, el joven Wolf. Pero, ¿y esto que lo vas a jugar en Steam? ¿Está en el Game Pass? Ah, ya lo tenía. Ah, no, es que abriste el Slade Spire. No, es que te esté vigilando, güey. La neta. Verga. Puta madre. No me acordaba que era para acá. Tengo que ser muy rápido en ese movimiento y no cagarla. Thank you.
Esa madre le estoy soltando mucho. Después. Uy, ¿qué dijeron? ¿Eres un pendejo? No, pues sí. No completo. Ya puedo. Ahí vengo. Voy a prender la luz. Ya regresé. Fíjate, estoy pensando muy seriamente en intentar el ROM otra vez. Hoy. Ahí viene la parte difícil. Me toca una chingaderita, güey. Puta madre, güey. Más por detenerme. Casi. Okay. Fue prematuro. Puta madre. Gracias, papi. Au.
Gracias. Gracias, México. Tenía que haber saltado ese cabeza, ¿verdad? Ya. Hijo de tu puta madre, ahora sí lo haces bien. Au. Verga. Güey, le... Esa madre le tendría que haber... Ándale, eso, güey. ¿Puedo lograr hacer ese salto? Todo lo demás es fácil. Verga. Me confié. Hijo de puta, güey. Se pone en los peores lugares, güey. ¿Qué no sabes? Que no sabe. Why are you running? Why are you running? Literal, güey. Ay, hijo de puta, güey. No mames, casi lo lograba, güey. Ahora lo logré, pero muy abajito, güey. What are you running? O sea, me salió bien. Por primera vez me salió bien, güey. Y esta cagada arruinármelo, güey. Hijo de puta, güey. O sea, me está saliendo bien y se pone el hijo de la verga, bro. Ahí está, ya. ¿Por qué no cayó? ¡Wey! ¡Olé!
hijo de puta, güey. Eso me pasa por burlarme, güey. O sea, quiero ver al gerente de la vida, güey. Ahora sí te necesitaba. Gracias. Son of a bitch. Au. 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 Siento como cuando manejo la concha de Mario Bros. Hey, este imbécil. O sea, no creo. ¡Güey! Sí, mira, literal, esto es la misma mamada que es sostener la concha de Mario Bros. La concha de las tortugas. Que tiene que ser ya que se vaya a caer. Okay. Ya lo tengo. Casi lo tengo. Ahí está, a huevo. ¿Cómo que no? ¿Por qué? O sea, ¿qué te falló? ¿Qué te falló? ¿O por qué no?
Bueno, solo 115. Eso estuvo mejor. ¿Qué se quiere? Cabrón. ¿Pero por qué? Según yo, los mods hacen todavía más divertido el juego. Los desarrolladores que no lo siguen, qué pendejos. ¿Y qué vas a hacer? ¿O cómo lo puedes resolver? ¿No checaste si hay otros mods que sirvan? ¿Ese? Está verga. Au. De hecho, estaba viendo que en los juegos del estudio usan mucho... como que assets reciclados, güey. No, adelante, güey. Dale, dale, un placer tenerte aquí. Va. Si mañana haces stream, hay más a tener. Exacto, fuck. Lo mismo que estoy pensando ahorita. Gracias, Axel. Siempre logras hacer que me... que la gente entienda qué es lo que estoy pensando. Verga, güey. ¿Por qué tiene que ser tan duro, güey? Dale, yo pensé que iría... ¡Ora! No, de hecho sí lo pensé. Pero no supe dónde meterlo, güey. Y dije, no, creo que no lo voy a poner, güey.
Uy, ¿por qué se va? Ah, ok, ya vi cómo hago. Sí. Espérate, me dan unas ganas muy grandes de comprar el Nier. El otro, el que no es el tomate, el replicant. Pero porque siempre me quedé con muchas ganas de jugar ese juego. Ahorita que juego traes entre dientes, güey. El Nier o este, güey. Porque este juego sí es morir hasta que dices verga, soy la verga, güey. Nier replicante, güey. Ajá, verga, tiene que hacerlo más inclinado. ¡No! Están muy buenos. El Nier Automata es en tu propio derecho, así un juegazo, güey. El Nier Replicant, si eras de esos que tú pones ZZZ, porque es mucho texto, mucho de estar leyendo. A lo mejor no es para ti el Nier Replicant, pero el Autómata, sin pedo, güey. Estaba adelantando, güey. No es una novela gráfica, güey. Es este, el Nier Replicant. Simplemente sí es mucho leer, güey. Pero no al grado de una novela gráfica, güey. Creo que vas a estar muy contento si revisas la biblioteca de Steam. No la mía. Yo no tengo ese tipo de juegos sucios en mi biblioteca, güey. No, es en serio, güey. No me gusta tener juegos porno en el computador. Por algo tiene hasta antivirus. Porque la amo. No, güey, no tengo cuenta secundaria, güey. No mames, la cagué durísimo, güey. Fíjate, a mí sí me gustan un putero las novelas gráficas, güey. Es un deleite, güey. Sí, es un puto deleite, güey, cuando la historia está bien verga, güey. Como leer un libro, pero en tele, con sonido. Como si fuera una este
una terraprina. Es la edad, Axel. Eres viejo. Anciano. Entonces yo lo estudié filosofía antes. Nunca es mucho texto. Siempre puedes aprender más. Ah. ¿Cómo anda que se llama? Dan Romoa, güey. ¿De qué trata la de Dan Romoa? Digo, yo cuando más leo, no sé si será tu caso también, Wolf, es cuando estoy leyendo manga. Ahí es donde sí me desvivo. De hecho, ayer encontré un manga que está de no mames. Danganronpa. Ah, qué pendejo. Entonces eres del equipo Wolf. Verga, sí me gusta lo que veo. Tal vez debería de donar a donde dice Stream Elements. Ok, no. Ya. Fuera mi pinche autopromoción orgánica. Porque a él tampoco le gustan las novelas gráficas, güey. Y creo que Pato quiere hacer que Wolf lea Danganronpa, o por lo menos lo juegue. Juegue lea. Pero, como dice Wolf, no le gusta tanto texto. Madre, güey, ¿por qué no salté? ¿Qué? Esa estaba luego. Sí, güey, es que literal, eso es una novela gráfica, güey. Es aquí está el malo. Vas a poder interactuar con tantas cosas. Por eso se llaman novelas, güey. ¿Cuál fue el último libro que leíste, güey? O la última cosa que leíste así con mucho texto, güey. Siendo totalmente honestos, güey. De un manga o cómic. Nah, mames, güey. Hunter x Hunter. Sí, güey. Y pedo, güey. Respeto tu decisión y reafirmo mi autoridad como
como tu amigo en este punto. De hecho, me quedé, te digo, cuando estaban en el barco. No lo he continuado. Pero sí, pinches textononones, güey. Hay otro manga que es muy bueno, güey. Pero se te tienes que chutar un chingo de texto, güey. A los primeros dos tomos, güey. Pero si pasas eso, es un excelente manga, güey. Que se llama I Am a Hero. ¿Qué tal sigue The Walking Dead? ¿O ya terminó? ¿Y qué? ¿Te gustó? ¿O también te dio hueva? Ándale, el de zombies y pedofilia, güey, tal cual, güey. ¿Verdad que sí? Sí, llega hasta el final en el que, spoiler alert, se vuelve... Bueno, se vuelve como que un... Otra vez un hikikomori. Una persona que se encierra para los no letrados en los caminos de la virginidad. Es una puta obra de arte, güey. Joder, puta, güey. Escudos de virginidad. Como virgen. Sin que me puedas tocar. Como virgen. Ya sé, güey. A mí se me hizo bien mierda la novia, güey. Desde antes de que se hiciera zombie, güey. Entonces cuando se hizo zombie sí fue así como que, ah, verga. Pero también no hubiera deseado que hubiera sido feliz, güey. Puta madre, güey. ¿Sabes cuál fue el manga que más me asimiló a My Hero? El de los techos. En un principio dije, ah, no mames, es como I Am a Hero al principio. Pero no. No lo haga, compa, yo lo releí como dos veces. Sí, es un putero de texto, los primeros tomos. Es uno que usan como máscara y están en unas azoteas. Que le acaban de sacar un anime, güey. ¿Neta? ¿Te salen morras chichonas, güey? ¿No? Digo,
dónde chingón nos salen morras chichonas, güey, pero tú sabes. Es la mejor referencia que te puedo dar, güey. Pues es como si les hubiera teletransportado una dimensión alterna, güey, está bien raro, güey. Fue puta, güey. Digo, la trama se me hizo bien rara al principio, pero está bueno, por lo menos tan bueno como para que le hayan sacado un anime, güey. Tipo Battle Royale, güey, una madre así, güey. Una morra, güey, que quiere encontrar a su hermano, pero mágicamente... Por ahí hay indicios de que su hermano está en esta dimensión de locos. Y un pinche pato los caza con un sniper. Pero ¿cuál es el de Dirty? Probablemente es de esos que no he visto aún. ¿Cuál es el que le sigue a Jolene? Verga, güey. Necesito ver yoyos, güey. Oye, es más, en la aplicación de manga que tengo, voy a cargar yoyos, güey. Así de que apenas me quite el stream, voy a ponerme a leer yoyos, güey. Porque sí me quedé en ese punto, güey, en el que todo el mundo dice, a la verga, resetaron el universo. Y se puso todo bien vergas, güey. Y soy el único que no lo ha leído, güey. Ah, verga, güey. Por leer el chat, güey. Me fui a la verga, güey. A ver, ¿cómo vergas voy a pasar para allá, güey? ¿La 6 es la de Jolín? Se muere Yotaro, güey. Por favor, no me digas que sí. No me des spoilers de eso, güey. No quiero saber, güey. ¿Sabes qué? Creo que tal vez no tengo que usar la... La hojita, qué culero, güey. Mi corazón, estúpida.
¿Pero por qué? Bueno, ¿sabes qué? No voy a preguntar, lo voy a leer. ¿Cuál sería el mejor camino a recorrer, güey? Ok, creo que ya sé cuál, güey. Ando enseñando a usar OBS. Por cierto, Enrico Puchito, villano de yoyos. Verga, no me acuerdo quién es Enrico Pucci, güey. Tiene tanto que lo leí, güey. ¿A quién le estás enseñando a usar OBS, Wolf? ¡Dude! ¡Están! En la mitad de la transformación. No le pegas a alguien en la mitad de la transformación. Muchas gracias, güey. Gracias por evitar spoilers, güey. No mames, lo voy a decir una vez. No, güey, no haces mamón, güey. Axel, hay villanos y luego tú, güey. Ok, muchas gracias porque no se spoiler, ¿eh? Te lo agradezco mucho, güey. Estaba muy tentado a banearte, güey. Muy tentado, güey. Tan bueno que... Gracias, güey. Te lo agradezco mucho, güey. ¿Ya cuánto yo? Ah, pues me dice 2 horas más temprano. Estas son mis otras 2 horas. Y me puedo poner a leer manga, güey. Nomás termino este nivel. Y nos decimos hasta mañana, cachorros. Solo termino el nivel. Si es que puedo terminarlo. Vale, verga que puedo, soy la verga, güey. Todavía no, güey, todavía no me voy.
Verga. Carajo. A ver. No. Creo que se puede. The fuck. No mames, desperdicié mi oportunidad. Verga. Va a fallarte que no te sale bien. ¡A huevo, güey! Todo se trata de fallar y decir soy la verga, güey. Y luego descubrir que tienes un ego increíblemente alto, güey. Solo en ciertos momentos, güey. Como el Meat Boy. Mierda. Ya sabemos qué tenemos que hacer. Soltar el A. Creo que salga otra vez. ¿Ves? Soy la verga, güey. Y la verga ha muerto. Tienes razón, Axel. Soy la verga. No mames, ¿cómo fallé eso? Güey, ¿cómo que vas a hacer aquí? No, güey. ¿Pero qué? Que en Terraria hay un boss que te mata de un golpe, pero solo durante el día, y si lo matas durante el día. ¿Y qué? ¿Hay armadura que te ayude contra eso? Por cierto, estoy muy tentado a bajar Terraria, güey, porque mi novia me preguntó qué era. Yo dije que era un juego como Minecraft. Pero no sé, a este punto no creo bajarlo, güey. De pura habilidad, o sea, habilidad como eres una verga en el juego, o habilidad de vergazo,
entonces usa otra clase. Eso podrías hacer, Axel. ¿No? ¿O no hay algo que haga OP a los tanques? Como en todos los juegos. Digo, porque siempre, güey, en todos los juegos va a haber un tanque, güey, que haga putero de daño, güey. Para esa regla de RPG, güey. Me meto a mis grupos del Facebook. Perdón que te corte la plática, güey. Que se llama Apoya a Streamers Pequeños, güey. Y sale alguien que tiene 1,000,000 de seguidores, güey. A huevo. Pequeño. Pero ya, continúa, güey. Eres libre, Axel, de decir. No voy a quemar gente en el stream, güey. Literal, la página se llama así, güey. Página para apoyar streamers pequeños, güey. Que tiene 1,000,000, pero me mide unos 60, güey. ¿Quién sabe, güey? Lo que he notado de los streamers, así que tienen un chingo, güey, es que juegan puro juego de celular, güey. A lo mejor porque somos pobre América. Pabum. Verga, Excel. Yo aquí compartiendo mis penas contigo. Y tú me sales con estas cosas. Pendejo, güey. Te llevarás tan bien con mi hermano, güey. Te odio, güey. A él lo odio, pero con cariño, güey. No, Axel. Creo en las segundas oportunidades. Güey, pinche rayos partan a la verga, güey. Puta madre, güey. Ya no fue la primera, güey. A la verga, pinche perra. Pero ¿por qué, güey? O sea, ¿te has puesto a cuestionar por qué, güey? ¿Por qué no atravesar estructuras, güey? ¡Soy imbécil! Es como lo mismo le decía un camarada, güey, de las pistolas de Star Wars, güey. ¿Por qué atraviesan todo menos roca, güey? Digo, en este caso, güey, en vez de hacer pinches fortalezas de metal, güey, es una puta fortaleza de roca, güey.
Pero bueno, por fin lo pasé. Solo morí. A huevo, solo morí 224 veces, güey. Y a la primera, güey. Güey, Simón. Rebo, Simón, agrégame y podemos jugar Broforce después. Déjate. Te paso, güey, mi nickname. Pero eso es mi nickname, podemos jugar. A ver. Va que va, a ver, déjate agregar. No, es por Steam, mamón. Lord Mi Orc. Ahí está, Rebo. Yo lo voy a dejar aquí por ahorita. Pero nos podemos poner de acuerdo otro día. Tú dime. Igual mándame mensaje por Steam después. ¿Sale? Cuídate mucho, gente en Twitch que estaba conmigo. Muchas gracias. Cuídense mucho. No sé por qué tengo la maña de mirar al micrófono como si fueran ustedes. Los amo. Como diría Jules, mereces ser amado, hermano.